este vídeo vamos a ver cómo se puede cambiar un disco fallido en un sistema Ubuntu 16.04 con un RAID 1. Primero que vamos a hacer será comprobar la configuración de nuestra máquina. Comprobamos que el almacenamiento tiene dos discos duros que son iguales. Y vamos a habilitar la característica conectable en caliente, tanto de uno como del otro. Aceptamos y arrancamos el sistema. Mientras arranca el sistema, vamos a abrir un terminal en el que vamos a realizar una conexión SSH para trabajar más cómodamente. Vemos que ya tenemos el sistema totalmente arrancado, ya podemos realizar la conexión. Como es la primera vez, tenemos que confirmar que realmente nos queremos conectar. Vale, una vez estamos ya dentro del sistema, vamos a ver cómo está el estado de nuestro RAID. Como vemos, tenemos el RAID está formado por dos discos, SDB y SDA, y tenemos las dos en funcionamiento. Si quisiéramos ver un poco más de información, podríamos obtener más detalles sobre el dispositivo RAID. Con esta orden. Vemos que se nos da más información sobre el tamaño ocupado, el identificador, los dispositivos activos en los que están trabajando y las particiones que tenemos. Bueno, vamos a suponer que estamos detectando errores en uno de los discos, en concreto en SDB, y vamos a ver qué pasos hay que realizar para sustituirlo de forma correcta. El primer paso sería indicar al sistema que el disco está fallando. Para eso vamos a ejecutar esta orden. Vamos a indicarle que en el RAID nos está fallando el dispositivo SDB1. Una vez lo hemos marcado como defectuoso, ya podemos quitarlo. Para eso vamos a utilizar el remove. Vale, una vez ya lo hemos quitado, podemos comprobar que ya no tenemos el SDB1. Aquí solo aparece SDA y aquí tenemos el hueco indicándonos que nos falta el disco. Una vez ya hemos indicado que uno de los discos falla y lo hemos eliminado de nuestro RAID, el siguiente paso será cambiar la configuración de VirtualBox, que es como si lo estuviésemos haciendo en un entorno real. ¿Qué haríamos en un entorno real? Pues eliminar el disco. Cogemos este disco y lo quitamos del sistema. Una vez he quitado el disco, tengo que insertar uno nuevo. Para eso hacemos clic aquí y le vamos a pedir agregar unidad, perdón, agregar disco duro. Vamos a seleccionar un disco nuevo, VDI, para ahorrar espacio reservado dinámicamente. Vamos a poner disco nuevo para RAID 1 y vamos a poner el mismo tamaño que teníamos en los demás. Lo creamos y ya lo tenemos configurado, ya hemos sustituido el disco, por decirlo así. Aceptamos.
y volvemos a acceder a nuestro sistema. En nuestro sistema vemos que si vemos la configuración todavía no se ha añadido. Vale, si ahora ejecutamos la orden fdisk menos L para listar las unidades que tenemos, vemos que seguimos teniendo SDA con una partición SDA1, tenemos el volumen lógico del write y también tenemos SDB. Nos ha dado el mismo nombre. Si nos hubiese dado otro nombre, haríamos los mismos pasos, pero con el nombre que nos hubiese dado. Vamos a lo primero que tenemos que hacer es darle pues, la misma estructura a SDBA, a SDB, perdón, que tiene SDA. En concreto, esta partición con el tipo Linux RAID AutoDetect. Para ello, vamos a usar el comando fdisk. Para modificar la estructura del disco SDB. Vale, con la orden p imprimimos la estructura actual, que como vemos está vacía. Con la orden n vamos a crear una nueva partición, que vamos a decirle que sea primaria. El número de partición será el 1, como por defecto ya coge el 1, vamos al intro. Vamos a marcar el inicio de esta partición con el primer sector disponible, 2048. Vamos a decirle que coja todo el espacio disponible, como vemos por defecto, si le damos al intro, cogerá todo el máximo espacio. ¿Vale? Y ya tenemos la partición creada. Lo comprobamos. Pero vemos que aunque ya tenemos la partición, no es del tipo que buscamos. Para cambiar el tipo, con la orden T, vamos a indicarle que es de tipo FD. Una vez ya lo tenemos, volvemos a imprimir la estructura. La partición SBD1 está formateada de tipo Linux Write Autodetección. Vale, para guardar todos los cambios que hemos hecho hasta ahora, con el W de Write, guardamos todos los cambios. Ahora, si por ejemplo ejecutamos fdisk-l, ya vemos que tenemos SDB con la misma estructura de SDA. Con lo cual ya podemos añadir el dispositivo SDB1 a nuestro write. Para ello, sudo mdam, indicamos en qué write vamos a añadir este dispositivo. Como vemos, ya lo hemos añadido y ahora si mostramos el estado del MD0, vemos que todavía no se ha terminado de incorporar la nueva unidad, pero porque se está recuperando. Vemos que si ejecutamos este comando varias veces, va aumentando el tanto por ciento. Lo tenemos gráficamente. Vemos que ya está casi completamente recuperado. Y ahora ya vemos que ya tenemos las dos unidades en marcha. Ya está el sistema totalmente recuperado. Con esto ya hemos aprendido cómo cambiar un disco duro que fallaba en un sistema configurado con un RAID 1. Este es un vídeo de Román Carceller, profesor de informática.